Hola a todos, ¿cómo están? Soy Fiamma Rufo y este es mi canal de maquillaje. Hoy les voy a enseñar a usar ese rebelde delineador líquido para que les quede perfecto y les dure toda la noche. ¡Empecemos! Lo primero que vamos a hacer es aplicar una base que sea súper liviana. Yo considero el delineador líquido un tipo de maquillaje muy delicado, entonces me gusta que la piel se vea fresca, pero bien pareja. Voy a aplicar prebase. Y en esta oportunidad voy a bajar apenas medio tono de mi base para darle luminosidad a la piel. Solamente porque creo que el delineador líquido lo amerita. Voy a aplicar corrector. Bien por debajo de las pestañas. Esta vez quiero remarcar bien el filo de los ojos. Con un corrector más claro voy a iluminar el triángulo de luz por debajo del ojo. Y a lo largo de toda la nariz. La idea es iluminar todo el centro del rostro. No olviden nunca humectar los labios, es muy importante. Y sellar este maquillaje. Lo primero que vamos a hacer va a ser iluminar todo el párpado móvil con una sombra natural que sea satinada o semisatinada. Así estamos unificando el color del párpado y a la vez retirando la humedad para que cuando dibujemos el delineador líquido no se nos corra y se nos haga mucho más fácil. Después vamos a dibujar el delineador líquido. Yo voy a hacer uno que sea estándar y sea adecuado a cada tipo de ojo. Pero no nos olvidemos que hay infinidad de tipos de delineador líquido. Más grandes, más chicos, más alargados, estilo años 60, estilo años 50, hay mucha cantidad y mucha variedad. Lo ideal siempre es empezar a delinear a lo largo de todo el ojo, teniendo en cuenta una indicación, que en la parte externa sea un poco más grueso y en la parte interna hacia el centro empiece a desaparecer. Es muy importante dibujar el delineador líquido antes con delineador lápiz. De esta forma evitamos el error y si hay alguna corrección es mucho más fácil retirar el delineador lápiz a retirar el delineador líquido. Una vez que terminamos con este paso, vamos a empezar a dibujar nuestro delineador líquido con el chanfle. Este pincel súper finito que
que tiene una parte más larga que va siempre a acompañar el trazo. De esta forma. Es muy importante trazar una línea desde la línea inferior del ojo. Y después unificarlo con el delineador lápiz que habíamos hecho anteriormente. De esta forma, el delineado va a tomar una forma recta al bajar el ojo y apenas un arco hacia arriba cuando levantamos la mirada. Siempre con el pincel de corrector lo que van a hacer es terminar de darle definición a ese dibujo que ustedes están haciendo del delineado. Eso va a hacer que quede mucho más definido. También sirve cuando hay desigualdades, cuando uno te queda más abajo, cuando otro te queda más arriba. Una vez hecho este dibujo, lo que vamos a hacer con sombra negra es sellar ese delineado que dibujamos. Es muy importante, esto es lo que realmente le va a dar durabilidad a tu delineador si es que no estás usando un delineador líquido a prueba de agua. O muchas veces te encontrás, por ejemplo, me ha pasado una vez que había comprado un delineador de MAC y me hacía como un efecto, una película que se levantaba y eso no está bueno. La idea es que el delineador líquido se absorba y se retenga en la piel y que se seque, pero no que se vaya levantando. Bien. Como verán, es solamente apoyar el pincel con sombra sobre el delineado para darle definición y sellarlo. Una vez que hacen eso, vamos a empezar a usar el delineador líquido. Es muy importante a la hora de elegir el pincel que vas a usar para el delineado líquido. Los más comunes son los pinceles para delinear. A mí no me resultan, no sé por qué exactamente, muy fáciles para el uso personal. Será por la flacidez que tienen, no suelen ser pinceles rígidos. En su momento había conseguido este de Monique Arnold. Tiene una punta larga y rígida. Eso me ayuda mucho a trabajar la definición en mi ojo. Y a la vez me hace una línea muy perfecta y finita. Pero ¿qué pasó? Ese delineador, el contenido, lo que vendría a ser lo líquido, no me funcionó. Quedaba muy transparente y era muy demasiado fluido. O sea, no me daba la definición que yo necesitaba a la hora de delinear. Entonces encontré este de Angelísima, que es una marca mexicana. ¿Qué pasaba con esta punta? Era demasiado gruesa y muy cortita. Lo que hago para maquillarme a mí misma es usar este delineador líquido, el contenido de adentro, que es bien negro y resiste mucho tiempo, con la punta de este delineador líquido que me parece increíble. Voy a empezar a cargar el pincel con muy poca cantidad de producto para no manchar el borde del delineado y voy a empezar a remarcar, ¿sí? ¿Cómo lo ves? Es muy importante enmarcar en este maquillaje a mi gusto las cejas. Yo en este caso lo voy a hacer con este producto de Gimme Brow de Benefit. Me parece un producto increíble que acá en la Argentina lo conseguís. Maybelline, si no me equivoco, sacó uno hace poco a un precio razonable.
y si no también lo vende Regina a un precio menos razonable. Estos productos son ideales porque trabajan rellenando los huequitos que hacen falta, pero de una forma más natural. Es como un gel para cejas pero con pigmento, entonces refuerza el color del pelo y lo engrosa. Para mí es muy importante porque le da mucho más protagonismo al maquillaje, si no el delineador líquido queda como muy lánguido y muy solo. Me parece que esta forma da mucho más protagonismo a los ojos y enmarca bien el rostro. En este caso no voy a usar arqueador de pestañas, directamente me voy a aplicar la máscara porque creo que es un maquillaje donde toda la atención está sobre el delineado. Si yo me hago unas pestañas demasiado voluminosas, borro un poco esa forma perfecta que nosotras estamos queriendo alcanzar. Voy a iluminar un poco el lagrimal del ojo. Y voy a volver a reforzar el negro del delineado. Voy a aplicar un rubor coral bien orgánico al tono de mi piel. Este se llama Coral Madure de Monique. Es uno de mis favoritos. Un poco de tonalizador. Yo creo que el tonalizador en este estilo de maquillaje acompaña muy bien. Por eso podemos jugar un poco más. Esta vez voy a usar un delineador nude, igual que el labial. Eso no quiere decir que no puedas usar un labial de color como rojo, fucsia o más rosado. ¿Qué les parece? Este fue el video de hoy, espero que te haya gustado mucho. Si fue así, dale like. Si te gustó mucho, 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 suscríbete y compartilo. Me encuentran en Facebook e Instagram. Soy Fiamma Ruffo, nos vemos pronto.